Las imágenes hablan por sí solas. Él es Samuel Durán Carmona. Nació en Anserma. Sí. Samu. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, adiós. Muy bien. Samuel. Sí. Una técnica espectacular, Samu. Gracias. Muy bien. Cabellera rubia, ojos verdes, azules, blanco, bien rubio usted, ¿no? Rubio. Sí. ¿Quién es más rubio, su papá o su mamá? Mi mamá. ¿Su mamá la rubia? Sí. Muy bien. ¿Le ha gustado el fútbol siempre? Sí, me ha gustado desde pequeño ver partidos de fútbol. Cuando mi papá iba a jugar me gustaba lo que él hacía, cómo jugaba, y siempre me gustó el fútbol. ¿Nunca practicó nada más? No, nunca. Bueno, siempre estuvo en Anserma en un equipo que llamaba así, ¿no? Sí. Empezó ahí, ¿de ahí qué pasó? Sí. Me fui para la Deportes Cartago, donde usted. Muchas gracias, Samu. Y después aquí ya cayó sí, en Confandi. Sí, acá en Confandi. Y en Confandi también tuvo un buen proceso, lo acogieron, le enseñaron. Y de Confandi, ahora me cuenta qué va a pasar. Todavía no me vaya a contar, ¿para dónde va? Todavía no me vaya a contar. ¿Cuántos goles ha hecho más o menos? Incontables. ¿Por ahí más o menos? ¿En Confandi? En todo. En todo. No, pues unos mil. Unos mil goles. Usted tiene una técnica. Lo vemos con una bolita, con el balón, con una bola de tenis. ¿Usted cómo empieza a coger esa técnica? O sea, ¿usted qué hacía en la casa? ¿O cómo entrenaba para tener esa técnica? Practicando con mi papá en la casa. Así, empecé con una de tenis, luego con una bola de ping-pong, luego ya con la bola y hasta así practicando con un chicle ya. ¿Con un chicle? Sí, con un chicle. ¿En la bolita o no, la plastica? No, yo saco el chicle de la hoja, hago 31 y luego hago 3, 4 y luego después de la boca. ¿En la cancha cómo le va? ¿De qué juega? Yo juego de volante ofensivo, más conocido como 10. ¿Usted es más creador que un goleador? Sí, más creador, pero igual hago goles. ¿Le toca tocar, ir al ataque? Hacer jugada de lo que más sé yo. Muy bien. ¿Quién le enseña más a que salga adelante? ¿Su papá y su mamá le hablan mucho o sí, quién más tiene ahí al lado? Me hablan mucho, amigos, profesores. Amigos, profesores, mucha gente me apoya y me dice que siga las cosas adelante, que siempre enfocado y que haga las cosas bien siempre. A usted lo han entrevistado mucho, ¿no? Ahí vemos imágenes también sí, de igual practicando. Lo han entrevistado mucho, ¿no? Sí, como con estas son tres. Tres. Se está volviendo usted famoso, ¿no? ¿Cuántos años tiene, Samu? Tengo 11 años. 11 años. Sí. 11 años. ¿Tiene hermanos? No, señor. ¿Es no, hijo único? Sí, señor. O sea que todo lo capta usted. Sí. Todos los abrazos, las miradas y demás. Sí. Samu, ¿le gusta algún equipo en Colombia? Sí, me gusta el Deportivo Cali. ¿Usted es hincha del Deportivo Cali? Sí. Bueno, ahora me cuenta por qué hincha del Deportivo Cali. ¿Y del extranjero? Barcelona. ¿Usted es barcelonista? Yo pensé que de pronto le gusta el Real Madrid. No, Barcelona. ¿Qué jugador le gusta de Europa? De Europa me gusta Ronaldinho anteriormente y ahora me gusta Messi. Ronaldinho Gaucho y ahora le gusta Messi. ¿Cuál es el mejor gol que usted ha hecho? El mejor gol que yo he hecho es cuando yo con un tiro de esquina la recuperé, hice una jugada de para atrás y luego la golpeé y hice un gol. Muy bien, ¿tiene trofeos, me imagino? Sí, tengo como 16. 16 trofeos. De goleador. Bueno, Samu, ¿qué le dicen sus amigos sabiendo que usted es un niño más adelantado que los otros, tiene más técnica? Cuando hay un partido, ¿qué le dicen los niños? No, ese monito juega mucho, ¿qué le dicen? Sí, así como le dicen. ¡Ojo con ese mono! Sí, me mandan a cubrir entre dos o me mandan a cubrir marca personal y yo pues también le hago así y juego lo mismo. Pero me dicen que yo soy muy bueno, que cuando yo entro a la cancha y se desaniman y así es. Y le dan zapatico, y ¿no? Le dan duro. Sí, le dan duro. Sí. Llegan y le dicen, bueno, con el monito duro. Sí, los sí, técnicos. ¿Sí? Sí. ¿Le dicen que le den duro? Sí. ¿Cuál ha sido gol? ¿Qué equipo le metió una patada que usted diga, uy, me pegó duro? ¿Quién? La Torre. ¿Sí? Sí. Lo cogieron y team. Sí, hasta me llenaron todo. ¿Sí? Mm. Bueno, Samuel, ¿empezó hace cuánto están con Fandi más o menos? Hace 4 años. Tres. Tiene 11, más o menos de 7 años. Sí. ¿Aquí lo han venido perfeccionando? Sí,
Yo entrenaba acá y he jugado partidos, pero todo, y también hemos buenos entrenos, buenos profesores, pero lo que siempre he hecho, las jugadas, las paradas, cómo hago todo, es con mi papá. Su papá es el que le enseña esa parte técnica y le enseña este tema. A jugar, sí, todo. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar también con tu papá para que me cuente la historia. ¿Qué significa esto para usted? Esto. ¿Qué es esto? El mundo. ¿Esto es un mundo? Sí. ¿Y eso es un mundo redondo? Sí, redondo. ¿Usted vive, come, sueña, duerme? Con balón. ¿Sí? ¿Usted de qué levantas con un balón? Sí, de que tengo un balón. ¿Y se acuesta con un balón? Sí, porque ¿sí? Luego me lo quita, yo sigo... ¿Los regalos de niño Dios de usted cómo eran? ¿Balones, balones y guayos? Uniformes y guayos. ¿Sí? Sí. ¿Eso es lo único que pedía? Sí. ¿Ni bicicleta, un carro? Un día la bicicleta, sí. Un día la bicicleta. Bueno, muy bien. Ahora nos va a contar Samuel a dónde va a estar, porque en los próximos días va a estar viajando. Y nos complace mucho Samuel que va a estar. Los invitamos a ver otro pedacito de lo que hace Samuel. Y ya volvemos con el padre. Don Mauricio Andrés Durán, padre de Samuel, estamos en este especial. Mauricio, ¿cómo le va? Bien, gracias. Me imagino que está contento, ¿no? Sí, contento, feliz. ¿Cómo recibieron la noticia de la llegada de Samuel Alcalde? No, se trabajó y llegó la noticia y mucha alegría. Le da a uno siempre alegría al escuchar una noticia de esas. A usted siempre lo vimos desde hace muchos años, don Mauricio, que siempre lo veíamos. Usted era con Samuel para arriba, para abajo, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Usted siempre tuvo fe, no? Sí, la verdad, sí. Siempre, nunca la perdí, ni la perderé. ¿Cuándo dijo usted, Samuel tiene cositas? ¿Desde qué edad más o menos? A los 5 años yo le dije, ya hacía cositas diferentes. ¿Usted juega fútbol? Jugué micro muchos años, pero fútbol muy poco. ¿Pero era bueno o no? No, más o menos. Porque la técnica... Tirando malito. La técnica de Samuel, ¿de dónde sale? Es que es muy bueno, o muchas horas de práctica, ¿o qué pasó ahí? No, mira que una vez me dijo que tenía una casa, una plata muy pequeña, y la cogió y la hizo muy fácil, ¿yo ve? Entonces yo decidí comprarle algo muy pequeño y no grande. Yo dije, si domina algo pequeño, domina algo grande. Entonces, por ahí empezamos. ¿Cuándo dijo, lo vamos a meter para que lo vayan formando, más o menos? ¿A los 5 años también? A los 5 años, porque es la edad que permiten un niño en una escuela. 5 años. ¿Y lo empezó a llevar a Anserma, donde ustedes viven? Sí, a Anserma, que fuimos con Patillo como un añito. Luego ya pasamos a Cartago, donde a Deportes Cartago. Y luego aquí a Confandi. Y en Confandi todo se empezó a dar para el Deportivo Cali. Sí. Lo del Deportivo Cali, ¿qué hablaba usted para explicarle un poco al papá que sueña con que el niño lo lleve a un equipo profesional para que sepan que esto es un proceso? Porque esto es bueno explicarlo, Mauricio. Sí, 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 esto es un proceso. Esto es de, como dice el profesor, esto es de tres. Papá, mamá, muchacho y profesor, los tres. Los tres de la mano. Si el niño no va a entrenar, no hay nada. No hay nada. Si el papá y la mamá no están bien, el niño no tiene cabeza. O sea, esto es un equipo. Y si las cosas todas están bien, todo puede salir. Hay un cambio de vida, ¿no? Porque ahora ya todo es desde Cali, para empezar a apoyar a Samuel, ¿no? Sí, claro. El Deportivo Cali nos va a apoyar. Qué bueno. Y a seguir, porque esto apenas empieza. Hablábamos antes de hacer este programa, que esto apenas empieza, ¿no? Los pies aterrizados. Sí, claro. Un escalón. Paso a paso. Ole, Samuel nunca le dijo, compre una bicicleta, o no quiso de pronto ser ciclista, jugar voleibol, no, siempre fútbol, fútbol. Siempre pedía balón, uniformes, balón, uniformes. A lo último, papi, una bicicleta y ni la toca. La toca y no para lavarla, no más. De padre y la mamá y de familia, ¿qué se siente, Mauricio? O sea, que uno diga, mi hijo lo escogieron para seguir ese proceso, ¿qué se siente?
No, algo muy bonito, eso es un sueño que todo papá quiere, tener un hijo que esté en una escuela de esas como el Deportivo Cali, eso es un orgullo. Y no solo por usted, mi hermano, que en Anserma, en Norte del Valle, ¿qué le dice la gente? La gente, no, la gente, todo el mundo le da ánimo, lo apoyan, que dale, va, siga como va, usted puede salir adelante, hágale, no pierda. Muy bien, don Mauricio, ¿qué mensaje para terminar le podemos dar al padre de familia que a veces critica mucho al hijo? Porque en esto usted mismo lo vivió y nosotros sí, lo vimos. Claro. Es, hay papás que son, no le tienen paciencia al hijo, pasan muchas cosas, no lo apoyan. ¿Qué decirle a este padre de familia? No, mucho apoyo, eso es mucho apoyo. ¿Paciencia? Paciencia y apoyo, porque es que el papá muchas veces tiene el niño en una escuelita y por qué no cuando tiene un rato libre, ¿por qué no se lo dedica al niño también? O sea, un ratico, papi, vamos a hacer esto. O sea, no es solo lo que hagan en la escuela. Vamos a ayudarle algo más, porque esto es de trabajar y trabajar. Usted se lo lleva para el estadio, aparte hacían diferenciales, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Nunca se quedaban con las otras cosas? No, no, a mí me gustaba ir a verlo entrenar y yo decía, mira, yo le puedo pulir eso. En el rato que me queda libre, yo le puedo pulir. Usted lo veía mucho. ¿Cómo? Usted lo veía mucho y dijo, hay que hacer eso. Sí, sí, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Y pues, mi único hijo, ¿cómo no apoyarlo? Muy bien. Bueno, Mauricio, felicitaciones y esperemos que las cosas se sigan dando como ahí en esta. Eso, Andrés. Muy bien. Ahora vamos a compartir otros clics de lo que hace Samuel. Ya venimos con Jair Alzate, el coordinador de la Escuela de Formación de Confandi, que nos va a contar un proceso de lo que se hace aquí con los niños y, por supuesto, lo de Samuel. Y que van a entregar la verde de El Cali. Momento para hablar con Jair Alzate, coordinador de la Escuela Deportiva de Fútbol de Confandi en el municipio de Cartago. Jair, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, guay, bien, gracias a Dios. Bueno, hoy andamos felices todos, ¿no? Porque pues esta felicidad debe llegar no solo a la familia de Samuel, no solo a Confandi, sino a la ciudadanía y a la comunidad del norte del Valle del Cauca. Jair, es satisfactorio ver cómo niños que llevan un tiempo acá en Confandi, pues puedan seguir mejorando su calidad de vida y más en clubes profesionales, ¿no? No, efectivamente es una alegría no solamente para Samuel, para su familia, sino para todos y para el fútbol formativo, para el fútbol aficionado y en especial del Norte del Valle, que a través de él, que tiene esta gran oportunidad, se le muestra y se le da la posibilidad a otros niños que también sigan soñando para llegar a estas distancias de conformar la cantera del Deportivo Cali. ¿Este tema cómo es con el Deportivo Cali, con los niños? Bueno, nosotros somos filial del Deportivo Cali, igual que otro club acá en la ciudad, igual que un club de Zarzal, bueno, en diferentes partes del Valle y del país hay filiales, donde ellos buscan es un trabajo muy social y efectivamente también darle la oportunidad a aquellos niños que se destaquen para que puedan hacer parte de la cantera del Deportivo Cali. En este caso vamos a tener la fortuna por primera vez de tener un integrante de nosotros, de Confandi, de Cartago, del Norte del Valle, de Anserma Nuevo, en la cantera del Deportivo Cali. Samuel, ¿cuándo lo vieron por primera vez? ¿Qué dijeron ustedes? Bueno, nosotros conocemos a Samuel desde cuando estaba muy, muy, muy en sus primeros inicios en el fútbol. No inició directamente en Confandi, obviamente que estuvo en Anserma, luego estuvo con ustedes en Deportes y bueno, posteriormente terminó acá en Confandi y tenemos la fortuna nosotros de hacer ese vínculo, ese puente para que él haga parte hoy de la cantera del Deportivo Cali. Qué bueno. Hablamos ahora con Samuel y con el papá. ¿Qué esto le va a servir a todos, Jair? Sí, definitivamente lo que hizo María Camila, lo que hace Piedraíta, ahora un niño tan pequeño como Samuel, lo que le decía ahorita, le va a permitir a los niños de seguir soñando y ver que sí se puede, porque realmente a veces pensamos que no, que es que los de Pueblito, que los de Cartago, los de Anserma, el Cairo, que no podemos, pero efectivamente cuando hay talento y voluntad y apoyo familiar, todo es posible. Este mensaje es bueno por eso, Jair, ¿no? Con buen trabajo se pueden dar buenos resultados y es lo que necesitamos por acá en el norte. Claro, necesitamos es eso, que se vea el trabajo de Cartago, que tengamos oportunidad de demostrar que tenemos mucho talento y bueno, esperemos que este sea el inicio para que la puerta para que otros deportistas también figuren. Miren lo que estamos viendo en estos momentos con Puerta de la Victoria, un municipio tan pequeño y también. ¿Cuándo escuchamos la Victoria? Entonces, no, estamos, digamos que muy felices por ello y por lo de María Camila, por lo de Pedraíta. Realmente
es el momento como de que las empresas privadas y públicas, bueno, gubernamentales, nos unamos y apoyemos el deporte y en especial el fútbol formativo. Muy bien, Jair, aprovecho también para felicitarlo, hombre, porque siguen haciendo un trabajo desde hace muchos años, liderado por usted, también por el grupo de trabajo de los profesores. Mónica tuvo, me dicen que Mónica también, la señal que tuvo a Samuel, a los chicos y todo eso. Felicitaciones, hombre, Jair, por este trabajo que se viene haciendo por el fútbol acá. No, gracias, y realmente todo es el talento, el sacrificio de Samuel, un niño con mucha disciplina y unos padres que lo apoyan, y nosotros solamente fuimos acá el trampolín o quienes estuvimos acá apoyándolo para que, y abriéndole los espacios para que él se mostrara, y efectivamente no nos hizo quedar mal, por el contrario, pasó todos los filtros y hoy es jugador de la cantera del Deportivo Cali, siendo un año menor, porque la cantera del Deportivo Cali este año, el primer equipo de la cantera es la categoría sub-12 y él apenas tiene 11 años y ya va a ser parte de la categoría sub-12. Muy bien. Bueno, ya vimos las jugadas, también dialogamos con el padre de Samuel. ¿Usted quién quiere más, papá o su mamá? A mi papá y a mi mamá. A los dos. A los dos por igual. Sí. Bueno, retomamos. En Confandi le han enseñado más los profesores, su papá. Pero gracias a un convenio que tiene Confandi con el Deportivo Cali, ¿qué pasó? Quedé siendo seleccionado para unas pruebas al Deportivo Cali. ¿Quién lo seleccionó? Un profesor que se llama Don Hernando Arias. Don Hernando Arias. Usted sabe que Don Hernando Arias es uno de los hombres, por no decir el único, que más sabe de fútbol formativo en Colombia. Dicen que donde pone el ojo Don Hernando Arias, ese es jugador profesional. Entonces, Don Hernando Arias lo miró a usted. Sí. ¿Qué le dijo usted en esas pruebas? ¿Cuántos niños habían? ¿Dónde fueron? Era como mil y piola, luego quedaron 500, luego 200, y luego de esos 200 sacaron 50, esos 50 quedaron 23. ¿Y usted quedó en esos 23? Sí. ¿A dónde fueron las pruebas? En la sede deportiva Pance. ¿Conoce ya usted la sede Pance? Sí. ¿Ha ido al Cali? Sí. ¿A quién conoció? ¿Alcanzó a ver jugador o no? ¿A quién sí, conoció? Conocí a Teo, a Ortega, Balanta, que ya murió. Sí. Balanta. Conoció a muchos jugadores que ni siquiera conozco, pero... Se recuerda a Teófilo Gutiérrez, lo claro, ve por televisión. Sí. Muy bien. Lo conocí. Entonces, quedó usted bien ahí, ¿no? Sí. ¿Le gusta el Cali? Sí. Y le contamos que entonces fue escogido y va para el Deportivo Cali a hacer su proceso de formación. Aunque usted es muy niño, Samuel, pero responde muy bien intelectualmente, es un niño bien formado y lleno de valores, pero usted sabe que esto apenas empieza, ¿no? Sí. ¿Qué le falta más? Entrenar... Claro. Sí, lo mismo que está haciendo, lo mismo que está haciendo, lo mismo. No bajar la guardia. Siempre entrenando, jugando, nunca dejando de entrenar. Bueno, ¿y qué piensa ahora que de Anserma, que es un municipio pequeño, para Cali? ¿Los amigos qué le han dicho? Me felicitan, me dicen que le vaya muy bien, que siga así jugando y que no pierda la guardia, sigue siempre entrenando. Y para que sea grande en la vida. Muy bien. ¿Quieres ser jugador profesional? La verdad, mirándome a la cámara. Sí, claro. ¿Quieres ser jugador profesional o no? Sí, si Dios quiere. ¿Sí? Sí, uno de los mejores. ¿Uno de los mejores? Sí. ¿De Colombia o del mundo? Del mundo. ¿Del mundo? Sí. Muy bien, ¿ya se empezó a despedir de los amigos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿no le va a hacer falta Anserma? Sí, un poco, pero no, uno acostumbrando. Bueno, allá va a jugar... La cancha es buena cancha, sí. Buenos amigos, buena indumentaria. Bien. La va a pasar bien allá, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien. Samuel apenas empieza, apenas es un niño, apenas está en el proceso, tiene un talento espectacular, una técnica, ya la vieron. Y Samuel, de verdad queremos felicitarlo, exaltar esta labor tuya, de tu papá, que siga por ese camino, Samuel, enfocado, con humildad, con mucho cariño. Siempre recordando a quienes de una u otra forma le dieron la mano. ¿Usted qué le puede decir a ese niño que quiere también llegar a donde usted está yendo? Que se dedique, que haga las cosas bien en su deporte,
que sea lo mejor en eso, que se dedique entrenando, jugando y que haga las cosas bien, que no le dé pereza y sin recocha y que haga las cosas bien. Y goleador. Y goleador, sí. Muy bien. Cuando haga un gol, se lo tiene que dedicar. ¿Cómo? Si usted hace un gol con el Deportivo Cali, ya vistiendo la camiseta y todo, ¿cómo celebraría un gol? ¿Cómo haría? ¿Qué haría? Se lo dedicaría a mi papá. ¿A su papá? Se va para la tribuna y se lo dedico a papá. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Lo señalo. Lo señalo, allá en la tribuna. Bueno, sí. Samuel, buen viaje. Que le vaya bien. Vamos a estar pendientes de su carrera. Cuídese mucho. Listo. Bueno, muy bien. Salúdeme a la gente. Bueno. Dígale, un saludo muy especial. Un saludo muy especial para todos. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Y ya. Muy bien, él es Samuel, un niño que tiene muchas condiciones físicas, intelectuales, técnicas, y que como lo vimos al principio, apenas va a empezar este proceso y proyecto de vida bien, pero bien, 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 bien complicado. Pero ahí está. Con la fuerza, con la fe, el acompañamiento de sus padres de familia, de la CAE Compensación con Fandi, de los padres de familia y demás. Samuel, éxitos, papá. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo para todos.